La señora Katia Calderón, la señora Katia Calderón Herrera, estudios en Ciencias de la Educación, Università degli Studi di Verona, Verona, Italia, doctorada en Educación, Universidad Católica de Costa Rica. El señor Randall Trejos Alvarado, licenciado en Teología, máster en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración Educativa, egresado del Doctorado de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional. El señor Rodrigo Arias Camacho, licenciado en Administración Pública, Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Negocios, MBA, Southern Illinois University, egresado del programa de doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Señora Rosa Vindas Chávez, licenciada en Recursos Humanos, Universidad de San José, máster en Negocios con énfasis en Comercio Internacional, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, egresada del programa de licenciatura de Economía, Universidad de Costa Rica. Escucharemos las palabras del coordinador de Onda UNED, José Navarro Gómez. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde. Onda UNED este año llega a 11 años de estar al aire, siempre con el ideal de democratizar la educación a través tanto de las ondas radiofónicas como a través de la internet. Nos hemos preocupado mucho por colocar temas de la realidad política, de la realidad nacional, de la realidad ambiental, de diversos temas estudiantiles, académicos, de poblaciones vulnerables. Hemos estado siempre con transmisiones, con programas de radio, con documentales sonoros. Hemos estado haciendo varios de estos trabajos y principalmente en el tema de transmisiones hemos cubierto algunos acontecimientos muy importantes para la realidad nacional, como lo han sido las marchas por el FES, que eso fue en el 2010, cuando el tema de la transmisión por streaming era prácticamente una novedad. Nosotros en esa época estábamos haciendo cosas que nos estábamos atreviendo a dar un paso más. También se cubrió marchas como la de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos cubierto procesos electorales a nivel nacional del 2010, 2014 y 2018. En el año 2018 cubrimos las elecciones nacionales en conjunto con las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y con el proyecto Voces Nuestras. El año pasado, a finales, cubrimos también la marcha de la autonomía universitaria, que fue una de las transmisiones más seguidas por las personas. Tuvimos 28.000 personas que lo vieron tanto en Costa Rica como en otros lugares del mundo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos 11 años y esperamos que en los próximos 11 o muchísimos más tengamos muchas de estas actividades. Así que les invitamos a estar cerca de Onda UNED. Este año planeamos hacer una especie de relanzamiento con un nuevo sitio web, con nueva imagen, nuevas identificaciones sonoras. Así que estar pendientes de todos los cambios que tenemos para este año. No me queda más que agradecerles su presencia a las personas que están acá y a las personas que nos están siguiendo en la transmisión por ondauned.com, a través del Facebook también. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Gracias por estar acá. Seguidamente, el periodista y productor de Onda UNED, Danilo Chávez, leerá las reglas que regirán este debate. Muy buenas tardes, comunidad universitaria, y muy buenas tardes a los señores aspirantes, señoras y señor rector, don Randall. El debate de esta tarde estará basado en torno a cuatro ejes temáticos: finanzas y sostenibilidad de la educación pública, nuevas carreras y mejoramiento de servicios a estudiantes, articulación de docencia, investigación y extensión,
Y el cuarto, centros universitarios y poblaciones vulnerables y descentralización. Esos son los ejes de esta tarde. La actividad estará dividida en 5 bloques, de 5 preguntas cada uno, una pregunta por persona candidata escogida al azar. Cada pregunta yo la plantearé en hasta un minuto, y cada persona candidata tendrá hasta 3 minutos para responder. Allá al frente tenemos un contador, el reloj, para poder ir viendo el tiempo regresivamente. En los otros 2 bloques, el 3 y el 4, los y las candidatas responderán una misma pregunta con el afán de generar el debido proceso. El 3 y 4, aquí las tengo con nosotros. Finalmente, en el quinto bloque, los y las candidatas formularán una pregunta a otra de las personas contendientes esta tarde, de los compañeros, de los 4 restantes compañeros. ¿A quién le tocará preguntar? Tenemos una segunda esfera que les pasaremos para escoger al azar a quién le tocará formular la pregunta de esta tarde. Estas son las reglas, los bloques y los ejes temáticos del debate de esta tarde. Bien, sobre el orden en cómo se responderán las preguntas, cada ronda se hará de acuerdo con el orden establecido por el tribunal y en cada nueva ronda inicia él o la candidata siguiente en el orden establecido. Entonces, para mayor claridad, en este primer bloque inicia la señora Nora González, continúa la señora Katia Calderón, después el señor Randall Trejos, don Rodrigo Arias y la señora Rosa Vindas Chávez. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el papel de la investigación de la UNED en el desarrollo del país y cuáles deberían ser las líneas de investigación prioritarias? 3 minutos, doña Nora. ¿Me escuchan? Buenas tardes, queridos amigos, amigas de la UNED. Realmente es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Creo que la importancia de la investigación en la UNED es fundamental para identificar líneas que se condigan con lo que son las estrategias de desarrollo a nivel nacional. Deberíamos identificar cuáles son las líneas en este gobierno, pero que evidentemente me parece que no hay como muchísima claridad, y podríamos relacionarlas con lo que son los objetivos de desarrollo 2030, a partir de los cuales se especifican líneas puntuales de investigación. Nosotros debemos crear condiciones en investigación que tengan que ver con problemáticas en los distintos territorios nacionales. No son las mismas situaciones problemáticas que acontecen a cada uno de los territorios, porque sus objetos problemáticos son diferentes entre uno y otro. Yo creo que en la Universidad Estatal a Distancia se han identificado líneas muy puntuales que tienen que ver con estrategias que van al lado de la innovación. Me parece que nosotros podríamos seguir en esa línea potenciando estas esferas, pero yo creo que debemos también migrar hacia otras fuentes de identificación y de generación de conocimiento, más en el área también de las ciencias sociales, porque las problemáticas que tenemos como sociedad nacional no pasan únicamente por la identificación de procesos de desarrollos económicos, también pasan por un serio problema que tenemos de crisis en diferentes aspectos. Tiene que ser, veamos por ejemplo las crisis políticas que tenemos, la forma en que desde el año pasado hemos tenido situaciones muy particulares y cómo la universidad, a excepción de ciertas áreas en las cuales se han identificado competencias y generación de nuevos conocimientos para promover procesos democráticos, procesos de participación, no hemos desarrollado líneas en esa área. Ahora que tenemos las ingenierías, creo que las ingenierías también deberían generar aportes importantes para los desarrollos de las diferentes comunidades. Y sin lugar a duda, la investigación tiene que hacerse de manera interdisciplinaria y también identificando los proyectos de desarrollo en los trabajos finales de graduación
que hay en cada uno de los sean centros universitarios o acciones regionalizadas para que intervengan un problema específico de su comunidad. De esta manera no vamos a generar la investigación únicamente de lo que se hace aquí en Sabanilla, de los centros de investigación que tengamos acá o las líneas de investigación, sino tendríamos a las comunidades trabajando con sus investigadores o investigadores e investigadoras que vayan a las comunidades resolviendo y generando conocimiento de los problemas específicos que acontecen a esas comunidades y a esos territorios. A mí me parece que en esta línea, entonces la articulación sería entre estrategias de desarrollo, entre gobierno y lo que se plantea las necesidades de cada una de las comunidades. Muchas gracias, doña Leonora. La pregunta para doña Katy es la siguiente: ¿cuál es el modelo de desarrollo que las universidades públicas deben apoyar a través de la docencia, la investigación y la extensión? 3 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo cordial a las señoras candidatas y al señor candidato y a todos los compañeros y compañeras estudiantes que nos siguen por Onda UNED. Indudablemente, el modelo de universidad pública está claramente identificado con los modelos inclusivos de desarrollo que pasan por el desarrollo del potencial humano que tenemos, sobre todo en un país como el nuestro, dedicado al desarrollo de la educación y de la cultura, y sobre todo en una universidad como la nuestra, donde tenemos presencia en todo el país. Parece que la extensión, la investigación y la docencia deben estar claramente identificadas en las acciones propias de una universidad dedicada al aprendizaje y al protagonismo de ese aprendizaje desde las personas en el contexto donde se encuentran. En un modelo de educación a distancia, por supuesto, debemos aportar al uso intensivo y al uso de las tecnologías prioritariamente ahí donde son no solamente polos de desarrollo, sino también donde necesitamos que más que la tecnología por sí misma sea de uso para el aprendizaje de todos los sectores, incluidos aquellos, sobre todo, a los que nos debemos, que son aquellos sectores con mayores o menores posibilidades de estar en nuestra educación. Prácticamente me parece que todo lo que hemos venido avanzando y el nivel de integración que desarrollamos en la UNED y la presencia y la cobertura pasa por la persona primero, por la atención a todo el contexto en el que las personas estamos ubicadas, pero también, sobre todo, por la identificación y por el desarrollo sostenible que debemos en este momento, como país, como modelo educativo, articular y desarrollar principalmente hacia la sostenibilidad, no solamente ambiental, sino también en todos los demás sectores en los que hemos venido desarrollándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Katia. Y formularemos la pregunta para don Randall. Don Randall, ¿cuáles personas serían las elegidas para ocupar los puestos de vicerrectorías en su gestión y cuáles son sus razones para esa elección? Buena pregunta. A mí. Buenas tardes, compañeras y compañeros.
Tengo 3 minutos para justificar algo que ya me he justificado con toda la comunidad universitaria, y lo digo con todo respeto a mis otros 4 compañeros. Yo específicamente he pensado en un montón de compañeros que serían buenos para las 4 vicerrectorías y eventualmente hasta para una vicerrectoría de vida estudiantil, pero no tengo nombres, no le puedo decir, mira, yo sé que aquí hay gente muy buena investigando, yo también investigo, y que hay gente muy buena planificando. Ayer doña Rosa decía, voy a citar a doña Rosa, que don Rodrigo sería un buen, una buena persona en planificación. Yo no digo que sea o no, yo lo que digo es que por lo menos de mi parte no tengo nombres, sí podría dar un poco de personas, por ejemplo en la vicerrectoría de investigación o en académica, que hay gente muy buena trabajando, que no es política como yo, yo no me considero una persona política, sí me considero una persona que quiere lo mejor para esta universidad y que puedo hacerlo. Partiendo de ese hecho, lo que quiero yo como características es una persona que sea humana, desde lógica, que tiene que tener acreditados los conocimientos, va a ser un académico, va a ser una persona especialista en investigación, tiene que haber publicado mucho, tiene que conocer para planificar en la universidad, conocer mucho la universidad, y tiene que tener un sentido de humanidad muy amplio. Yo como teólogo creo que tenemos que tener un sentido de humanidad amplio para poder administrar la universidad. No podemos administrar solo con la cabeza, se va a administrar con un conjunto de conocimientos científicos y técnicos, y es importante para eso. Entonces, las personas que yo vaya a nombrar con confianza tienen que estar dispuestas por lo menos a renunciar a un porcentaje medio del que está hecho para una vicerrectoría en su momento, ¿verdad? Porque tampoco estoy de acuerdo con los altos porcentajes dependiendo de la lógica del 7% que la universidad tiene. Entonces, eso también va muy de acuerdo con mi plan y no lo contradice, de que tenemos que hacer y repensar con austeridad nuestras finanzas. No porque estemos tan re mal, como ya lo hemos visto, hay que pensar esto y hay que ver cómo sacamos entre todos la universidad. Y yo, como siempre lo pongo como ejemplo, yo empezaría por mí. Yo, por ser Randall, renunciaría a mi porcentaje de un 150%, pero es algo muy personal, no es nada que… Al inicio lo hice como para que los compañeros se presionaran, pero no funcionó. Pero yo sí lo hago de todo corazón, ¿verdad? Cada quien tiene su porqué, hace las cosas, y yo tengo las mías son muy individuales, muy personales, y son en pro de la comunidad. Yo lo hago pensando en la comunidad en general, no solo en académicos, administrativos, la universidad es algo más que eso. Son estudiantes y hay un gran amplio sentido de humanidad en mi respuesta. Yo espero haber sido un poco conciso y claro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Randall. Con eso todos tenemos posibilidades, ¿verdad? Gracias. Vamos para la pregunta para don Rodrigo, con la compañera Priscila. La pregunta, don Rodrigo, es la siguiente. ¿Cuáles vicerrectorías considera usted que deben ser creadas, eliminadas o reestructuradas en la UNED, y cuáles serían las razones de esa decisión? Muchas gracias, Danilo. Un saludo a las señoras candidatas y a Randall, así como a todas las personas que están con nosotros en el Paraninfo y a quienes nos siguen por medio de la transmisión de Onda UNED. ¿Cuáles vicerrectorías deben de ser creadas? Eso lo indicamos con mucha claridad en nuestra propuesta de trabajo. Planteamos que estamos de acuerdo con la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, elaborando algunos elementos adicionales sobre la propuesta que ya está presentada a nivel de Consejo Universitario, para que asuma un papel mayor de acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su periodo de aprendizaje. Acompañamiento es una palabra clave en el futuro para que los estudiantes se queden y se gradúen. Tenemos que poner mucho empeño en esa materia. Y para fortalecer esta área, planteamos concretamente estar de acuerdo con la creación de esta vicerrectoría. Vicerrectoría ejecutiva, decimos que tiene que ser más eficiente en términos generales, tiene que rediseñarse desde adentro y llevar adelante una transformación digital en los diferentes procesos que lleva. Tiene que llevar adelante una transformación digital que agilice los servicios
tiene que llevar una transformación digital que efectivamente nos permita a nosotros accesar sus servicios desde cualquier lado, desde un aparatito como este, lo cual es muy sencillo. Y también en muchos casos para los estudiantes, para las y los estudiantes, muchos servicios pueden llegarle por este lado con base en una transformación digital de los diferentes procesos que lleva adelante la ejecutiva. La académica obviamente tiene que fortalecerse, y dentro del fortalecimiento de la académica planteamos que las escuelas se transformen en facultades, dando un desarrollo organizacional, dándole mayor solidez, dándole más posibilidad de toma de decisiones en el campo académico y en el administrativo, con más autonomía de gestión. Cada una con su propia estructura, porque no son iguales, no se puede estandarizar. Ahí habrá que reunirse con cada una de las escuelas para diseñar cuál es la estructura y organización de sus respectivas facultades. La Vicerrectoría de Planificación, lo indicamos también en nuestra propuesta, que es integral. Decimos que planificación tiene que darle insumos estratégicos a la universidad, insumos que permitan fundamentar los procesos de toma de decisión, fundamentar las posiciones que la universidad tome hacia afuera. Hoy en día es indispensable realizar una serie de investigaciones, contar con insumos, contar con elementos que nos permitan ante la sociedad fundamentar la existencia y lo esencial que es la UNED en la sociedad costarricense, y para eso ocupamos insumos que la Vicerrectoría de Planificación, con ese carácter estratégico, nos tendrá que dar cada vez más. Y también planteamos evolucionar en la construcción de la Vicerrectoría de Extensión. Sobre el proyecto que existe actualmente, desarrollar algunos elementos adicionales que están previstos en nuestra propuesta de trabajo para fundamentar más adelante la creación de dicha vicerrectoría, porque queremos darle a Extensión el nivel que le corresponde en el quehacer institucional. Muchas gracias, don Rodrigo. Y cerramos este bloque con la consulta a doña Rosa Vindas. La pregunta para doña Rosa es la siguiente: ¿de qué manera concibe la articulación entre la investigación y la docencia? Muy buenas tardes, compañeras candidatas y compañeros candidatos. Muchas gracias a UNED por la organización de esta actividad. Buenas tardes, compañeros, compañeros todos aquí presentes y que nos siguen a través de las ondas de UNED, como un ejemplo de esta universidad que corta distancias. La articulación entre investigación, extensión y docencia está claramente plasmada en la razón de ser de cualquier universidad en cualquier lugar del mundo. En la UNED debemos articularla de conformidad a lo establecido en la moción 17 del Tercer Congreso, donde a través de la investigación en las regiones principalmente, y como lo ha dicho don Rodrigo en su programa, en eso estoy totalmente de acuerdo, logremos esa articulación para que lo que investiguemos, trabajemos en docencia, lo llevemos a la práctica, a la extensión de conformidad con la vinculación de la realidad nacional en cada área y en cada región. La investigación en las universidades, en el sistema universitario de Costa Rica, era un sistema. Poco a poco, la Universidad de Costa Rica ha ido ganando terreno y está rankeada en investigación. Pero la UNED tiene la posibilidad de lograr lo mismo si nos organizamos y empezamos a establecer de conformidad al plan de desarrollo las investigaciones en las actividades que necesita nuestro país, y lo podemos hacer a través de la docencia, incorporar a nuestros jóvenes en investigación y extensión para llegar a través de ellos a resolver problemas en las comunidades, que solamente con la ayuda de los académicos y con la ayuda de la comunidad podremos lograr. Como rectora les prometo estar a la par de los investigadores, estar a la par de las comunidades para hacer una realidad esa vinculación
y que la UNED se dé a conocer en los pueblos, en el país, como la universidad que vincula la investigación, la docencia y la extensión, generando un aparato de desarrollo de crecimiento económico, que es lo que en este momento requiere nuestro país. De esa manera, juntos haremos florecer la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Muy bien, antes de continuar con el segundo bloque, algo importante que queremos mencionar es que las preguntas planteadas en este espacio a los y las candidatas fueron planteadas justamente por personas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y estudiantes de diferentes carreras, y las que no sean abordadas en este espacio serán abordadas a través del Facebook de Onda UNED. Bien, el segundo bloque habla sobre nuevas carreras y mejoramiento de servicios a estudiantes, y este bloque lo inicia doña Katia Calderón y lo finaliza doña Nora González. La pregunta para doña Katia es la siguiente. La UNED atiende a personas privadas de libertad, además de estudiantes indígenas y estudiantes de zonas rurales, que muchas veces deben desplazarse a otros centros universitarios alejados, ya que al que no pertenecen no imparten las tutorías. Esta situación les hace dudar entre estudiar en la UNED o estudiar en una universidad privada, donde se graduarán en menos tiempo e igual su título se les reconocerá. ¿Qué políticas implementaría doña Katia para estas poblaciones de la UNED? Muchas gracias. Lo primero es que debemos evidenciar que son poblaciones prioritarias para la UNED y que para los estudiantes privados de libertad no existe otra opción que la nuestra actualmente. Eso es importante también aclararlo. No solamente tenemos estudiantes de pueblos originarios, sino también estudiantes en el extranjero que pertenecen a la misma población en condiciones de vulnerabilidad y también estudiantes con condiciones especiales, y todos ellos tienen una prioridad dentro del proyecto universitario que hemos planteado. Atendiendo de manera integral el tema de los estudiantes con condiciones distintas y en términos de diversidad, sabemos que debemos plantear una estrategia integral entre la docencia, es decir, la entrega de la docencia, las condiciones específicas que tienen en docencia para poder ingresar y para poder abarcar los temas y los objetivos de aprendizaje de las diferentes poblaciones y lo que estudian, integralmente el apoyo y el desarrollo de vida estudiantil para los servicios propiamente de seguimiento y obviamente el centro universitario, en el caso de los privados de libertad, más cercano, integralmente los tres espacios deben integrarse para poder realmente abordar las necesidades de cada uno. La estrategia específica para poder tener no solamente un espacio que puede ser la tutoría presencial, y lo han dicho muchas veces, pero el tema de ver esto unilateralmente o unívocamente con una sola acción no nos va a resolver ninguno de las dificultades de aprendizaje que podrían encontrar nuestros estudiantes. Es lo contrario. Es la estrategia que hemos planteado, que está clara, de que tenemos tres, casi cuatro años de salir adelante con ella, que es el tema del diseño universal. El tema del diseño universal pasa por los formatos de salida en cualquiera de sus formas, en cualquiera de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y aquellos con condiciones especiales o con condiciones particulares, cualquiera que estos sean, hoy son estos, pueden ser otros, tiene que ver con la presencia no solamente de las personas, sino de las posibilidades de apoyos didácticos, y eso significa también el mismo involucramiento de los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje.
La diferencia fundamental en este momento y el paso adelante que estamos dando es precisamente la incorporación de los y las estudiantes, cualquiera que sea su condición, dentro de su propio proceso de aprendizaje. Está delineado en UNED Protagonista y en UNED Humana, por si lo quieren revisar. Muchas gracias, doña Katia. Le ruego a los señores candidatos y candidatas que la pregunta la abran y me la pasan para leerla en esta parte del debate, por favor. Gracias. Seguimos con don Randall. Tranquila. Tranquila. Con mucho gusto repetimos un poquito la dinámica. Los bloques ya lo tendríamos claro, digo, los ejes, ¿verdad?, de la tarde: finanzas y sostenibilidad de educación pública, nuevas carreras y mejoramiento de servicios a estudiantes, articulación de docencia, investigación y extensión, y el cuarto, centros universitarios, poblaciones vulnerables o descentralización. Ok, la actividad, 5 bloques, ya estamos por el segundo bloque de la tarde. Cada pregunta la plantearé en 1 minuto y cada persona candidata tendrá hasta 3 minutos para contestar cada consulta. Los siguientes bloques, el 3 y 4, al que ahorita iremos, los y las candidatas responderán una misma pregunta con el afán de generar el debido debate, y el quinto bloque serán preguntas entre los candidatos. Ahora, ¿a quién le harán la pregunta? También lo escogeremos por una esfera. Don Randall. Gracias. Gracias, don Danilo. Gracias a ustedes. Don Randall, ¿cómo mejorar la formación de estudiantes en investigación y emprendedurismo? Bueno, yo tengo propuesto, y eso lo he aprendido en los últimos meses, la vinculación súper importante de los estudiantes a la investigación. Entonces, vamos a tener que hacer lazos, vinculación de estudiantes con extensión, con investigación, para poder tener resultados. La investigación es sumamente necesaria. Recordemos, la cara de la universidad. La universidad es todo, somos todos, todos somos comunidad, pero nuestra cara es académica. La universidad se mide por lo que hacemos. Somos académicos, escribimos, investigamos, divulgamos, hacemos ciencia, en ciencias sociales, en ciencias de la educación. Por eso es importante las nuevas carreras, y la vinculación del estudiantado con nosotros es sumamente importante. Esto no es una labor fácil. Por allá hay algo que llamamos en educación adultocentrismo, y se da mucho. Acá nosotros tenemos una desvinculación del estudiantado con la investigación. Entonces, tal vez por las herramientas que nos dan, y de esto hay mucha responsabilidad también del proceso anterior a la universidad. Los estudiantes vienen sin herramientas, no conocen APA, no conocen, cuando ven el APA se asustan, cuando ven cualquier método de citación se sorprenden, no saben investigar. Entonces, tenemos que trabajar mucho desde un inicio para que los estudiantes terminen su bachillerato o su licenciatura vinculados verdaderamente con lo que es investigación y con lo importante que es la investigación para la universidad. Es la cara de la universidad. Nosotros podemos hacer cualquier cosa en esta universidad, pero la universidad se proyecta, y eso es ha sido una de mis ideas. Salió la UCR por ahí en la lista, sale la UTN, la Universidad Nacional, y sale el TEC, y nosotros no salimos. Tenemos 10 años de tener investigación, pero, y sé que hay buenos investigadores, aquí hay muy buenos investigadores, gente muy buena haciéndolo, pero esa vinculación del estudiantado con investigación, y no haciéndolo desde lo que yo llamaría no adultocentrismo, sino una desvalorización del estudiante, que hay que darle las herramientas para que lo haga. Yo ahora soy profesor de la asignatura 055 y me ha tocado dar las primeras herramientas, porque la asignatura lo que quiere hacer es eso, para que los estudiantes tengan las primeras herramientas para investigar, para que no lleguen asustados a su tesis de licenciatura, a su TFG. Y por ahí le proponía yo a los estudiantes que sería algo novedoso, ¿por qué no hacer una revista para publicar, pero solo para estudiantes? Porque para un estudiante le es muy difícil
publicar en las revistas de investigación que nosotros tenemos, porque somos muy exigentes y tenemos razón de ser exigentes. Si queremos buenas investigaciones, debemos rendir exigencia y debemos solicitar esa exigencia que nos piden varios organismos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Randall, y continuamos con la consulta a don Rodrigo Arias. Don Rodrigo, ¿estaría anuente a apoyar la creación de posgrados que estén en manos de los centros e institutos de investigación de la universidad? ¿Cómo apoyaría al CEP, al Sistema de Estudios de Posgrado? Gracias, Danilo, y a quien formuló la pregunta. Sí, estoy de acuerdo con un grupo de compañeras y compañeros del CEP. En una conversación que tuvimos hace varios meses, les planteaba que debemos revisar a fondo nuestro sistema de estudios de posgrado. Tenemos que encontrar nuevas formas de organización que respondan más directamente a las posibilidades que tiene la universidad de llevar a la comunidad costarricense e internacional posgrados de altísimo valor. En nuestros centros e institutos de investigación hay personas muy calificadas, hay personas con altísimas competencias que perfectamente están en capacidad de llevar adelante una carrera de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Con la Comisión Estratégica del CEP les mencionaba que necesitamos remozar el CEP, porque no puede ser que de 2016 al 2018 cayera un 70% de la matrícula. Eso es un llamado a atención. Necesitamos actuar en ese campo y buscar los mecanismos que nos permitan renovar la proyección que desde la universidad a nivel de posgrados puede cumplir en la realidad nacional, atendiendo necesidades de diferente naturaleza y proyectándose a nivel internacional. Realmente vivimos una época en la cual la metodología de educación a distancia es la idónea para llevar adelante este tipo de programas. Necesitamos hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, muy intensivo a nivel de posgrados, también intensivo en grado, pero ahora me están preguntando por el CEP. Y para ello debemos aprovechar todas las fortalezas que tiene la universidad. Las fortalezas con su estructura, con su plataforma, con los mecanismos de interacción que se han venido desarrollando para tener mayores posibilidades de llegar con nuestros mensajes educativos a la población estudiantil, y aprovechando de manera muy especial el altísimo nivel de muchas de las personas vinculadas con la universidad. Un sistema de estudios de posgrado no puede ser una unidad administrativa. Tiene que estar articulado con las demás dependencias de la universidad. Tenemos que ganar mucho en articulación, en coordinación, para que aprovechemos los recursos que la universidad ha venido trayendo, que ha venido desarrollando a lo largo de los años. Ahora, muchas personas están viniendo con estudios de posgrado del exterior, y si se ubican en los centros de investigación, creo que también podemos aprovecharlos para que demos nuevos programas de estudios de posgrado que llenen necesidades que tiene el país. Muchas gracias, don Rodrigo. Vamos para la segunda consulta a doña Rosa Vindal. Doña Rosa, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades del modelo pedagógico y de la gestión académica de la UNED, y qué acciones tomaría para fortalecerla? Desde mi perspectiva y como docente de esta universidad, tengo un gran vacío en el modelo pedagógico establecido para la UNED. Sabemos que somos una universidad a distancia, pero si buscamos en las diferentes documentos, reglamentos, normativas,
no hemos logrado concretar cuál es el modelo de educación de la UNED. Es precisamente por ello que en mi programa, el vicerrector académico que a la fecha tengo en mi once ideal, que no estoy diciendo que vaya a ser, probablemente vaya a ser, porque mi equipo sí lo he anunciado en once ideal, si nadie me propone a alguien mejor, pero que ya me está trabajando este tema, don José Fulvio Sandoval, el primer trabajo, la primera acción o el primer informe que daremos a la comunidad es establecer y trabajar con toda la vicerrectoría académica el modelo de enseñanza-aprendizaje de la UNED, en el cual vamos a tener que ubicarlo estableciendo los diferentes modelos para acompañamiento a los diferentes estudiantes que tenemos. No podemos decir que nuestro modelo sea totalmente en línea, no debemos decir que es virtual, no podemos decir que es presencial, porque la UNED tiene que llevar a todos los lugares, a todos los rincones, a aquellas personas que no tienen acceso a la educación pública formal superior, tiene que llegarles. Y eso implica un acompañamiento personalizado, pero dentro de un modelo. Si vamos a utilizar un modelo donde no vamos a tener presencialidad, para eso tenemos los audiovisuales, vamos a tener el mejor profesor grabado y será a través de una tablet, a través de internet que llevaremos este material. Tenemos que potencializar nuestra editorial, volver a ser la universidad que era referencia. Claro, no era muy fácil para otras universidades que en aquellos años todos los libros fueran de la UNED y abandonamos ese material didáctico que era una de las formas de nuestro modelo de aprendizaje al inicio, que era radio, libros. Bueno, volvamos, recuperamos lo anterior que servía y demos para el futuro lo mejor. Hagamos juntos florecer la UNED. Muchas gracias, doña Rosa. Y vamos a la última consulta de este bloque, a doña Nora González. Doña Nora, sabiendo que es importante en muchos casos para la acreditación de carreras y muchas áreas más, ¿cómo apoyaría la rectoría al movimiento estudiantil desde sus asociaciones, tanto de centros universitarios como de carreras? Bueno, para lo que son propuestas específicas para estudiantes, yo creo que tengo una de las propuestas un poco, por lo menos más acabadas y explícitas para ellos. Hago mucha referencia a lo que son propuestas específicas para estudiantes, porque todas las propuestas que yo hago desde las diferentes áreas de investigación, extensión, docencia, empiezan y terminan en lo que es la relación de la universidad con los y las estudiantes. En el problema, cuando vemos el tema estudiantil desde un punto problematizado, podemos identificar muchísimas aristas, no solamente en el tema de las carreras y su acreditación, que tiene que ver con su salida laboral, sino también su tránsito, tanto del ingreso en la salida en la universidad como tal. Y aquí planteo propuestas muy puntuales. Creo que a los estudiantes hay que darles un acompañamiento muy importante al inicio y a la salida, porque cuando ellos pasan del modelo presencial a el modelo virtual, hay un porcentaje muy alto de abandono. Del primer cuatrimestre al segundo, hay más o menos un abandono del 40-50%. Al año el abandono ya es de esa cohorte, es de al menos un 60%. Entonces aquí hay que dar acompañamientos puntuales que pueden venir desde los mismos centros universitarios en apoyos con propedéuticos. También hay que hacer un acompañamiento en lo que son trabajos finales de graduación, que es el otro gran momento donde ellos se quedan. En el interín, nosotros debemos mejorar lo que es la propuesta de promoción
y de generar competencias en investigación. Creo que debemos quitar las tutorías obligatorias presenciales que le implican a los estudiantes tener que viajar, quedarse a dormir para poder asistir a la misma, siendo que las tutorías presenciales obligatorias no están definidas ni están reglamentadas, no están permitidas. En este sentido, en los mismos reclamos que hacen en la comunidad estudiantil, el fondo solidario debería manejarse de otra manera, de manera tal que sean las mismas cátedras o sean los mismos centros universitarios o que se administre desde el lugar en donde se requiere que el estudiante tenga un apoyo, sea para generar un proceso académico propiamente dicho o también para generar procesos de arte, de cultura, que ellos tienen en todos los centros universitarios. El tema estudiantil, sin lugar a duda, es el origen. Hay que revisar la oferta académica, tanto en grado como en posgrado, también a nivel técnico, en el tema del diplomado, ¿verdad? Que el diplomado es un técnico académico para generar mejores ofertas en ellos, en su vinculación con la comunidad y generando con los empleadores mejores condiciones para su desarrollo personal y comunal. Muchas gracias, doña Nora, y con usted concluimos este segundo bloque del debate de Onda UNED. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden hacer todas sus consultas, las que surjan en este momento, en el Facebook de Onda UNED, justamente en los comentarios de la transmisión, y ahí cada candidato y cada candidata desde sus redes sociales van a estar contestando estas preguntas. Vamos al bloque número 3. Vamos a hablar de articulación de docencia, investigación y extensión. En este bloque la dinámica cambia, cada candidato y cada candidata responderán la misma pregunta. Y en este caso, bueno, el orden inicia por don Randall Trejos. Don Randall, ¿cómo seguir actualizando la UNED sin perder la esencia de ser una universidad a distancia y no una universidad virtual? Es una pregunta muy interesante. Por ahí nos contaba un día de estos don Rodrigo que cuando la UNED inició en los 77 decían que íbamos a hacer una universidad, lo que podíamos llamar nosotros tecnológica en ese momento. Habría que ver qué pensaban las personas en ese año, que yo tenía un año de nacido, qué sería eso. Ahora cuando decimos tecnología de punta pensamos en N cantidad de cosas, en educación, neurociencias. O sea, hemos evolucionado bastante y yo creo que la UNED es el punto de referencia, y quiero poner énfasis en eso y que prestar por favor atención en esto, para marcar el camino, no que nos lo marquen, nosotros vamos a marcar el camino de qué es educación a distancia. Cuando yo tengo ya un nombre, cuando ya yo tengo un respeto con lo que he hecho durante 40 años o 41 años, ya nosotros como universidad podemos decir y plasmar en un documento qué es educación a distancia. Educación a distancia ya no es lo mismo que hace 40 años, por si no nos hemos dado cuenta, las cosas han cambiado y tenemos que tener ese sentido de creatividad, de humanidad, de ciencia, de investigación, de tecnología, del uso de las nuevas tecnologías y unir todo eso con educación a distancia y nosotros decir, señores, esto es educación a distancia, y basándonos en eso vamos a construir conceptos claves para nosotros mismos, porque hay muchas personas, y lo digo con respeto, muchos estudiantes, no todos, no saben qué es educación a distancia y no tienen presente la educación a distancia como tal, con lo que significa hoy, no con lo que fue hace 20 años o 10, que las tecnologías están cambiando mucho y nosotros nos podemos quedar botados en un montón. Por ejemplo, medios de comunicación que existen ahora que son muy ágiles y muy rápidos, la UNED tiene que aprender a asumirlos y tiene que cambiar con ellos, y yo no veo que estemos asumiendo mucho, y mientras llegamos ahí, cuando lleguemos ya cambiaron, porque así son los medios de comunicación ahora, así son, así trabaja el internet, así trabajan las plataformas. Entonces necesitamos mucha creatividad. Por ejemplo, yo cuando doy una tutoría uso mucho el WhatsApp, aunque no es institucional, me comunico mucho con los estudiantes por WhatsApp, corrijo muchas preguntas,
me enriquecen y enriquezco, y es parte de la metodología que no es de educación a distancia. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Si es parte de lo que las personas, de lo que la universidad usa hoy, hay que ver cómo hacemos para que todo esto venga a favorecer la universidad. Y yo sí creo y sigo con mi idea primaria, mi texto primero es, tenemos nosotros que marcar la pauta, nosotros somos los que tenemos que decir qué es educación a distancia. Muchas gracias, don Randall. Don Rodrigo, ¿cómo seguir actualizando la UNED sin perder la esencia de ser una universidad a distancia y no una universidad virtual? Gracias, Danilo. Yo tenía más años que Randall cuando abrió la UNED. Y mi papá fue de las primeras personas que fue a comprar el sobre para matricularse en la UNED. Me acuerdo la ilusión con la que después revisó en el periódico la lista de admitidos. Eso lo tengo muy grabado en mi mente. Y también los libritos que recibió, los de matemática y los de castellano. Y yo los usé desde la escuela, desde el colegio, porque eran muy buenos y le abrieron las puertas a la UNED ante la sociedad costarricense. Decía don Fernando Bolio en ese entonces que esta nueva universidad es para todo aquel que la requiera. Y ahí hay un concepto de inclusión que nunca podemos perder. Es para toda aquella persona que requiera de los estudios que la UNED puede llevarle en los diferentes niveles. Tenemos siempre que estarnos preguntando quiénes son y cuáles son las condiciones en las que pueden aprender aquellas personas que requieren de la UNED. Pero continuaba la frase de don Fernando Bolio diciendo, después de que indica que la UNED es para todos aquellos que lo requieran, menciona utilizando tecnología educativa. La tecnología educativa de aquel entonces era el libro y por eso se crea la editorial que va a cumplir 40 años ahora, 31 de octubre de este año. Hoy en día la tecnología educativa ha cambiado, ha evolucionado y nos da posibilidades enormes de materializar los sueños que siempre han justificado la creación, el desarrollo y el progreso de esta universidad. Aquella aspiración de romper efectivamente las barreras del tiempo y del espacio para llegar con el mensaje educativo a nuestra población estudiantil en cualquier momento y en cualquier lugar, hoy tiene posibilidades como nunca antes en la historia. Tenemos, por lo tanto, una posibilidad enorme de llevar adelante una modalidad en la cual tengamos amplitud y diversidad de materiales para nuestros estudiantes, para adaptarnos a las formas de aprendizaje de cada población o de cada persona, porque tenemos capacidad de hacerlo. Y también utilizar todos los mecanismos de comunicación y de interacción que las nuevas tecnologías de la información ponen a nuestra disposición. La tecnología tenemos que usarla intensivamente, pero no puede ser factor de exclusión. Tenemos que usarla intensivamente como variable que venga a fortalecer las posibilidades de comunicación con nuestra población estudiantil, que venga a fortalecer la calidad y la excelencia de todo lo que nosotros llevamos adelante y que venga a facilitar que ese mensaje educativo llegue a cualquier lugar del territorio nacional a donde se encuentran nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Y doña Rosa, ¿le repito la pregunta? Claro. Claro que sí. ¿Cómo seguir actualizando, doña Rosa, la UNED sin perder la esencia de ser una universidad a distancia y no una universidad virtual? Bueno, linda pregunta. Y me hace volver a mis tiempos de docente, a estar en el aula. Por eso, cuando hoy me presentaron, solo me dolió que no dijeran que soy catedrática universitaria, porque lo digo con mucho orgullo. Soy docente y docente de vocación. Cuando yo llego a un aula, y dependiendo de cualquiera de los 10 cursos que doy en economía, comercio, finanzas, estadística, matemática financiera, matemática pura, recursos humanos, N+1, gracias a ello y a la oportunidad que me dio doña Katia Calderón en el 2015, logré que los privados de libertad, producto del trabajo de 2015-2016, para finales de 2016-2017, tuviéramos 16 graduados en los centros penitenciarios, porque estuve en la cárcel de profesora, no de... Entonces yo llego y le digo a los muchachos o a los señores, primero que todo, si vamos a opinar sobre algo, definamos qué es. Entonces, en este caso, es importante que definiéramos qué es educación a distancia. Y encontramos que educación a distancia es
La educación a distancia es una forma de enseñar en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente a un lugar de estudios. Eso es educación a distancia. Ahora, ¿qué es educación virtual? Educación virtual es cuando la enseñanza nos elimina los tiempos y los espacios a través de sistemas tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que quieren nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes quieren salir a un mercado donde con un título que hayan tenido, ojalá con investigación y extensión, algo de experiencia, puedan ingresar de inmediato a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este momento del mundo, la realidad actual requiere que nuestros profesionales puedan trabajar de manera virtual, pero también necesita que algunos no lo hagan. Tenemos que personalizar, tenemos que incorporar la virtualidad, pero no será para todos. Incorporar la virtualidad, la UNED tiene todo el potencial, porque tenemos unos equipos, tenemos un personal humano capacitado para virtualizar nuestros cursos. Por ello, podríamos eliminar la presencialidad y por eso, utilizando los diferentes materiales didácticos, podemos lograr una combinación entre enseñanza a distancia a través de la virtualidad, logrando lo mejor de las dos, pero personalizando y acompañando al estudiante, que eso no se puede perder. De nuevo les digo, juntos hagamos florecer la UNED. Muchas gracias, doña Rosa. Doña Nora, ¿recuerdo la consulta del bloque? Claro que sí. ¿Cómo seguir actualizando la UNED, doña Nora, sin perder la esencia de ser una universidad a distancia y no una universidad virtual? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí juega un papel importantísimo la Dirección de Producción de Materiales. Ellos son los que tienen que identificar cuál es el rumbo para trabajar, ya sea mejorando las propuestas de mediación pedagógica que tenemos, ¿verdad?, desde lo que es la educación a distancia, y también cuando migramos, porque tenemos muchas experiencias y muy exitosas de lo que es la virtualidad. Digamos, nosotros creo que a veces confundimos y creemos que cuando hablamos de virtualidad estamos hablando de procesos en los cuales no hay necesariamente mediación pedagógica. Si estos procesos se implementan desde criterio técnico, como lo de la Dirección de Producción de Materiales, yo creo que no vamos a perder la esencia de la universidad. Y a mí me parece que nosotros, como la universidad ha crecido también bastante y en lo que es la calidad de todos los productos que desde esta dirección se implementa y las especificaciones que también en cada una de las cátedras solicitan para el apoyo de la puesta de cada una de sus carreras, esta dirección y todos los programas que tienen ahí deben de reforzarse, creo yo, con más personas que apoyen los procesos. Porque sabemos que muchas veces el inicio y el final de la necesidad de una cátedra para mediar el proceso que requieren es muy lento. Y es muy lento no porque en la dirección no se generen las condiciones para hacerlo, es porque hace falta personal para que sean más ágiles. Así es que yo cuando hablo o pienso, digamos, en esta pregunta, en el tema de lo que es la relación virtualidad y educación a distancia y hablamos de mejorar, sin lugar a duda tenemos que apuntar hacia esta relación de la Dirección de Producción de Materiales. Hay muchos cursos que son totalmente en línea y hay quienes piensan que cuando un curso es totalmente en línea, bueno, eso es un curso que es virtual, pero sabemos que como tal no lo es porque tiene la mediación que requiere para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí hay una situación que en lo que es la metodología de educación a distancia se ha implementado y que hay que tener muchísimo cuidado, y es que hay un aumento muy grande de lo que son las tutorías presenciales. Cuando nosotros vemos que en una universidad a distancia aumenta la tutoría presencial como una necesidad tanto de las cátedras como de los estudiantes, yo creo que deberíamos revisar el material que se está produciendo. Yo podría deducir que el material quizás no es suficiente para mediar pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Eso es una hipótesis que yo me planteo, me parece que es algo que deberíamos revisar, o podríamos ver si las situaciones pasan más por las necesidades de los estudiantes a nivel regionalizado y no tanto por lo que es la producción de la unidad. Muchas gracias, doña Nora. Y cerramos con la consulta a doña Katia. Si gusta, le repito la consulta. No hace falta. Bueno, muchas gracias y buenas tardes de nuevo. Vamos a ver. Vamos a tal vez a puntualizar el tema de nuestro modelo, además inédito. No somos un modelo a distancia igual, por ejemplo, al modelo de educación a distancia en España, que es el más, digamos, conocido. En realidad, el modelo de nuestra educación a distancia en la UNED Costa Rica es inédito y tiene los elementos primordiales de un modelo a distancia que tiene que ver con el autoaprendizaje, la autorregulación de ese aprendizaje y la comunicación educativa, cuando menos. El tema de la virtualidad no pasa por el cambio de modelo, porque el modelo está bien claro, sino más bien por el uso de un medio más, que es el Internet, obviamente, que nos cambia la vida, el Internet antes y después del Internet, como nos cambió la vida antes y después de la imprenta. Exactamente igual, para todos los que hemos estado en la formación de adultos por todos estos años. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente nosotros pasamos del 2007 a 4 asignaturas virtuales, al 2018 a 476, 100% virtuales, 100%. Pero eso no desvirtúa nuestro modelo, en absoluto. Lo hace distinto, lo actualiza. En materia de asignaturas híbridas, en el mismo plazo pasamos de 51 a 745. Solo cuatrimestrales, no estoy hablando de semestrales. ¿Eso qué significa? Significa que hemos tenido, y lo hemos hecho, y aquí debo recalcar que lo hemos hecho muy bien, hemos tenido una actualización del personal docente de esta universidad como nunca antes en la historia, porque de otra forma no se puede hacer. Es decir, que el tema de nuestro modelo, además de ser fortalecido por un uso más, ahora hay que saber usarlo, y para eso están las personas, y para eso sí se requiere una política de actualización permanente de los profesionales en investigación también, porque necesitamos seguir investigando en las plataformas e-learning y también seguir usando todo lo nuevo y todo lo emergente también. Aunque luego pasa de moda, podemos usarlo en ese momento para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con un enfoque de aprendizaje. Aprendemos todos, aprenden los estudiantes, aprendemos nosotros, en un contexto donde la centralidad precisamente está en esa relación comunicativa. Entonces, esas cosas hay que puntualizarlas, hay que conocerlas y hay también que modificarlas conforme se modifican los tiempos. Muchas gracias, doña Katia. Bien, muchísimas gracias. Solamente para aclarar, las preguntas que sean enviadas a través de los comentarios en el Facebook, donde está la transmisión, serán respondidas en otro momento. Por cuestiones de tiempo no se responderán en este espacio. Bien, vamos a entrar al cuarto bloque con la misma dinámica. Cada candidato y cada candidata responderá a la misma pregunta. El eje de este bloque es centros universitarios y poblaciones vulnerables o descentralización. Y este bloque lo inicia el señor Rodrigo Arias. Continuamos. Pregunta para los señores aspirantes de esta tarde y señoras. Este año se creó una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar a las universidades públicas. Además, gracias a una moción presentada, se redujo el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior en 10,000 millones de colones. Ante este escenario adverso, ¿cómo concibe la autonomía universitaria y cómo la defendería? Me permito nada más añadir que hay una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Cuarta que fue acogida, pero que como acción deberá llevar su tiempo, no tiene medida cautelar. Repito, ¿cómo concibe don Rodrigo la autonomía universitaria y cómo la defendería en este marco? Bien, planteamos en nuestra propuesta
dos cimientos a partir de los cuales pensamos la renovación de la UNED. Uno es el concepto de valor público complementado con el de responsabilidad social universitaria y dos principios fundamentales de la universidad: la defensa de la autonomía universitaria y la defensa del financiamiento público para la educación superior. Están en nuestra propuesta de trabajo. La autonomía universitaria lamentablemente se ha desvirtuado como nunca antes, se ha atacado desde diferentes puntos, diferentes sectores con intereses diversos en la sociedad, grupos económicos, medios de comunicación, grupos políticos, y han tergiversado su concepción en la ciudadanía. Decimos que es necesario reconstruir el concepto de autonomía universitaria, darle a entender a la población costarricense la importancia de la autonomía universitaria, no solo para las universidades, sino para la conformación, construcción y desarrollo de nuestra misma sociedad. Decirle a la ciudadanía costarricense cómo la autonomía universitaria es fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas modernas, porque la universidad juega un papel de independencia en relación con los poderes políticos y económicos, y para eso necesita autonomía. Tenemos, por lo tanto, que defender todos los alcances que se derivan de nuestra constitución política cuando dice que la universidad es una institución de cultura superior que goza de independencia para el cumplimiento de sus funciones. Tenemos que desarrollar ese concepto a partir del cual se deriva la importancia de la autonomía en nuestra sociedad. Y este año que pasó, por primera vez en la historia, los diputados modificaron el acuerdo de la Comisión de Enlace. Y ahí, desde nuestro punto de vista, se violó nuestra Carta Magna, porque la Constitución establece un procedimiento. No sé si habrá otro procedimiento establecido a nivel constitucional, pero por algo los constituyentes incorporan un procedimiento para definir el financiamiento de las universidades, y dicen que este se acuerda en el cuerpo integrado por los ministros y los rectores, que es lo que conocemos como Comisión de Enlace, y que eso pasa al presupuesto. Desde nuestro punto de vista, no le da la prerrogativa a los diputados de modificarlo, porque dice que pasa a la Asamblea Legislativa solo si en la Comisión de Enlace no hay acuerdo. Pero si hay acuerdo, ese se tiene que respetar, y no hacerlo es una violación de la autonomía universitaria. Esperamos que la acción de inconstitucionalidad fructifique, pero mientras tanto tenemos que hacer ajustes, porque si nos afecta este año, esperamos que eso se resuelva en el menor plazo posible y nos tengan que devolver esos recursos a la UNED. Muchas gracias, don Rodrigo. Sigue en la respuesta doña Rosa. ¿Tiene clara la pregunta? Claro que tengo claro el punto. Muchas gracias, compañeros. En mi caso, qué difícil. ¿Por qué? Porque creo en la autonomía universitaria. Defenderé a ultranza la autonomía universitaria en materia de cultura y educación. Pero no puedo, como costarricense, llegar a aceptar de que porque estemos en una universidad, de porque seamos parte de una casa de enseñanza superior, tengamos alguna prerrogativa ante cualquier costarricense. La Constitución política es clara y el artículo 85 es claro. Las universidades tienen autonomía en materia de cultura, pero igual constitucionalmente están establecidos los deberes de muchas otras instancias. En materia de trabajo, el Ministerio de Trabajo, en materia financiera, y desde ese punto de vista, y siendo yo referente en este país con el voto de inconstitucionalidad 2016-8087, al que tuve que acudir, porque a lo interno de la universidad no se me entendió que el artículo 192 constitucional me daba el derecho a una estabilidad laboral. En ese voto es clara la sala. La universidad tiene autonomía en materia de organización y en materia de educación, y todo lo que nos organicemos para educación tenemos autonomía. Y si necesitamos servicios especiales diferentes a cualquier otra instancia, porque necesitamos 3 años para que nuestros docentes puedan ejercer por servicios especiales una determinada actividad,
Eso sí lo tenemos como un aspecto de autonomía universitaria. En la investigación que me permitió la Vicerrectoría de Investigación, doña Lisette y don Maynor, realizar, tuvo como resultado el determinar que esa distribución del FES producto del artículo 85, tiene razón nuestros rectores, solo si hay disputa a lo interno del FES, dice en la Constitución, artículo 85, puede intervenir la Asamblea Legislativa. Esa inconstitucionalidad la ganamos porque la Asamblea Legislativa no tenía derecho, porque no hubo diferencia a lo interno de este Consejo. Pero en el caso de la distribución de esos recursos también ha habido un error, y ese transitorio que yo les pasé, porque esa distribución era de 1981 al 85, es la que le va a dar base a esta rectora a traer recursos frescos a la UNED. De nuevo les digo, juntos hagamos florecer la UNED. Muchas gracias, doña Rosa. Continuamos con la respuesta de doña Nora González. Le repito la consulta con gusto. Este año se creó una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar a las universidades públicas. Además, luego de una moción presentada en el Congreso, se redujo el presupuesto del FES en 10 mil millones de colones. Ante este escenario adverso, en el cual hemos dicho hay una acción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional, ¿cómo concibe la autonomía universitaria y cómo la defendería? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Cuando nosotros hablamos en este contexto moderno, hoy por hoy, de lo que es la autonomía universitaria, yo creo que estamos hablando de una concepción diferente a lo que realmente es la autonomía universitaria. Recordemos que el concepto de autonomía universitaria surgió hace más de 100 años, hace 101 años, en donde diferentes personas y movimientos de la sociedad en Argentina, excluidos, que no podían accesar a la educación, crearon condiciones para que las universidades tuvieran una independencia y tuvieran una autonomía y permitieran un libre acceso a estudios superiores y una participación mayor en lo que son los procesos de toma de decisiones. La comisión que se formó ahora en la Asamblea Legislativa, sí, evidentemente quiere echar mano a lo que son las universidades públicas y la forma en que nosotros manejamos y distribuimos nuestro presupuesto. Y hay un elemento que para ellos ahora va a ser muy importante para generar esta condición que violenta nuestra autonomía universitaria, y es el informe que presentó la Contralora. La Contralora es la que señala que nosotros en el año 2025 vamos a estar en quiebra. Bueno, pero ¿cuál es el origen del razonamiento que ella tiene? El origen del razonamiento es la forma y el lugar desde el cual está viendo la educación. La está viendo ni siquiera como un servicio del Estado, la está viendo con fundamento a lo que es un valor público. Si nosotros identificamos la educación como un valor público, tenemos que reducir el objeto al mínimo para poder crear condiciones mesurables que me permitan dar criterios e insumos medibles para ver el impacto o no de este bien público. La autonomía de las universidades se está viendo desde este lugar y ha perdido el origen. Recuerden que con la declaración de la autonomía en Córdoba, se hablaba también en relación con los derechos fundamentales. La educación es un derecho fundamental, y si nosotros vemos la autonomía como un valor público, por supuesto que estamos mancillando lo que es la educación como un derecho fundamental. Si nosotros la vemos como el derecho fundamental inalienable y propio para la dignidad, para poder dignificarnos como seres humanos, nunca vamos a reducir la educación a aspectos absolutamente mesurables. El problema es un problema ideológico, es un problema de contexto, más allá de lo que se plantea en la Asamblea Legislativa. Ya me quedan 28 segundos, pero sí hay aspectos muy importantes que, digamos, que yo he esgrimido áreas y líneas para ver lo que nosotros desde el CONARE deberíamos hacer. Sin lugar a duda, tenemos que generar una distribución diferente y más equitativa de lo que es el Fondo Especial de la Educación Superior. No podemos quedarnos únicamente con los fondos del sistema, porque los fondos del sistema no van a crecer, pero el FES sí podría redistribuirse y nosotros tener un aumento en el mismo. Muchas gracias, doña Nora. Y a continuación, doña Katia, ¿le reitero la pregunta? No, está bien, muchas gracias. Ya lo he hecho varias veces. Sí, no se preocupe. Gracias, más bien. Podríamos, en este tema,
caer en algunos análisis reduccionistas si nos dedicamos solamente a ver el tema de la comisión, porque en realidad el tema es más complejo y debe ser analizado en su complejidad. Por lo menos en 3 minutos voy a tratar de esbozar algunas cosas que ya he conversado con muchas personas aquí. Tenemos que verlo de esa forma, integralmente. Un tema es los actores. ¿Cuáles son los actores actualmente? Porque esto es coyuntural, pero ya sabemos que desde hace bastantes años el FES se negocia cada año, ya no cada 5, y cada vez es más compleja esa negociación. Veamos este contexto actual. Los actores ya no son solo rectores y ni siquiera gobierno, porque aquí estamos hablando que el gobierno es MEP, MISIT y Hacienda. Y entonces aquí hay aliados y no aliados. Y depende quién sea. Hay un análisis ahí que es necesario realizar. Hoy no. Hoy estamos hablando de rectores, gobierno en estos 3 ministerios, Asamblea Legislativa y la Comisión y Sala Constitucional. Es más complejo. Posteriormente veamos qué tipo de negociación hacemos. Bueno, depende. Depende, porque en la negociación también hay actores y hay diferentes negociaciones. En el momento en que ya se tocó la constitución política, da pie para otro tipo de oportunidades, especialmente para la UNED, que tienen que ver no con la equidad, con la redistribución, con el análisis y puesta al sol de nuestra universidad. En ese análisis, si ya la tocaron, entonces adelantémonos nosotros para el análisis propiamente de esa distribución del FES y pongámoslo sobre el tapete. Es decir, hay otros actores que son importantes y los hemos descuidado, y lo he dicho una y otra vez, en esta coyuntura, la prensa. Es un triunvirato orquestado, claro, contra la universidad pública y en los últimos meses contra la UNED específicamente. Y lo he dicho y lo dije en un video, con acciones tendenciosas y que no responden a la realidad. Pero eso es falta de conocimiento, porque esos actores, lamentablemente, por también acciones o inacciones nuestras, no conocen lo que hace la UNED. No conocen lo que es la UNED. Hay una partida ahí de ignorancia que refleja obviamente el ataque sostenido, y esa es una labor que es necesaria hacer con los diferentes actores en la comunicación de lo que hacemos. Muchas gracias, doña Katia, y cerramos este bloque con la respuesta de don Randall. Bueno, pregunta muy interesante. Yo tengo un amplio criterio también con respecto a la misma. Comisión de Ética, voy a leer, cito: primero el niño malcriado de salón, en la una, luego la UCR, perdón, luego en la UCR montaba a su hija con un puestazo, ahora los de la UNED con este relajo. Estos rectores huelen a podrido desde hace rato, y la educación superior chupándose un montón de plata del presupuesto nacional supuestamente para los estudiantes, que muchas veces no tienen ni oportunidad de beca, perdón, de una beca. Qué risa me da, esto quedará en nada. Emilia Navas, Acción, ¿algún iluso piensa que van a devolver lo usurpado? Varias cosas me ocupan de este comentario que está atrás de una noticia de periódico que todo el mundo sabemos que es virtual, que es Ser Hoy. Y yo la leo y me duele mucho porque yo también amo esta institución. Y si estoy haciendo esto es por el bien de esta institución, ni siquiera es por el bien propio. Y yo creo que para poder defender algo hay que tener cara para poder hacerlo. Ya he puesto 1000 veces este ejemplo. Yo no puedo ir a pedirle a mi hijo algo que yo no hago. Y voy a poner un ejemplo muy rápido, pero muy conciso. La UNED necesita limpiar su cara ética. ¿Cuándo hemos salido nosotros, o cuándo se salió la universidad, como bien lo dijo doña Katia? Debió salir a defenderse, debió haberle llamado al periodista y decirle, esto pasó y pasó así, porque yo no creo que todo lo que se haya dicho, pero el pueblo es muy manipulable y tenemos que tener presente que no podemos dejar de dejarnos manipular todavía así.
a como hay que repensar la autonomía universitaria, porque no la tenemos clara, no sabemos hasta dónde llega, también hay que pensar el modelo pedagógico de la UNED, y yo sigo con la misma idea de que tenemos que construirlo juntos y que tenemos las habilidades para hacerlo. Pero, Leo, ¿qué clase de administradores, aparte de que el pueblo los mantiene, todavía se endeudan? Alibaba sería un personaje honorable a la par de estas personas. Y sigue la piñata, por ahí viene otro. Este comentario que leo es de hoy. Entonces sí debería interesarnos un poco lo que diga la opinión pública de nosotros como universidad. Porque a mí me lo dicen mis familiares, porque a mí me lo dicen las personas cercanas. Y me preocupa mucho porque yo trabajo en esta universidad. Entonces yo creo que sí, deberíamos tener cuentas claras para poder responder con cuentas claras y tener la cara limpia. Yo sí creo que tengo la fuerza y la rigidez para pedir más fe, para hacer más justicia y para no ensuciar el nombre de la UNED, porque usted que va a votar tiene que pensar en eso. Muchas gracias, don Randall, y de esta forma concluimos este cuarto bloque de este debate de Onda UNED entre aspirantes a la rectoría de nuestra institución. Muchas gracias, Danilo. Bien, 130 personas es el número promedio de que nos están siguiendo esta transmisión a través de nuestras plataformas virtuales. Agradecemos muchísimo su sintonía y también les agradecemos a ustedes permanecer aquí en la sala. Ya vamos con este quinto y último bloque. En este caso, la dinámica, como lo había compartido el compañero Danilo, será que cada candidato y cada candidata tomará un sobre con el nombre de una persona a quien le hará una pregunta. En caso de salir su nombre, entonces simplemente ese nombre queda fuera y tomarán otro nombre. Así es como vamos a iniciar. Para este caso, inicia doña Rosa Vindas. Me lo pasa a mí y yo le digo a quién. O sea, me dice a quién le pregunto. Exactamente. Okay. Vamos a ver quién le pregunta. Ha salido doña Rosa, obviamente. Yo me pregunto yo misma. Doña Rosa le formulará una consulta a doña Nora González, candidata. Bueno, doña Nora, en materia de planificación que en mi espacio se establece, en mi documento se establece como el aspecto primordial para que nos vayamos ordenando. Y de acuerdo a las nuevas directrices en materia de transparencia y estrategia que están establecidas en el COSO 2013, ¿cómo plantearía usted la reforma o el trabajo para generar en la UNED una aplicación de un verdadero sistema de planificación ajustado al presupuesto? Y dentro de esa visión que está ya bien establecida en toda la instrumentalización del COSO, ¿cómo piensa usted que nuestra institución podrá responder ágilmente mediante sistemas tecnológicos para dar una mayor respuesta a toda la articulación en materia de ejecución presupuestaria y determinación de indicadores que nos lleven a poder hacer lo que dice don Randall, defendernos? Porque si tuviéramos sistemas, si tuviéramos un sistema de planificación, podríamos fácilmente salir a decirle a la prensa: señores, están equivocados. La UNED no tiene, no está metida en este problema de salarios. La UNED sí, es del sistema universitario, pero en salarios está en el percentil 20. Está de cuarta, pero de abajo para arriba. La UNED solamente tuvo cuatro salarios mayores, cinco salarios mayores a 4 millones. En cambio, la UCR tiene 367 salarios, que con esos 367 salarios podríamos fácilmente cubrir todo el presupuesto de la UNED. Denos solamente 50, el presupuesto de 50 salarios anuales y podemos hacer un sistema
que nos permita atender gratuitamente a nuestros estudiantes. Todo esto lo podemos sacar si tenemos sistemas adecuados, pero si también tenemos un sistema de planificación consolidado con el presupuesto. Y todo eso está establecido que se puede resolver si tenemos una aplicación adecuada de control y transparencia que en la actualidad se establece en el COSO. Gracias, doña Rosa. Doña Nora. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, uno de los problemas que tenemos en el área de planificación cuando hacemos el plan anual operativo es que muchas veces las planificaciones anuales, incluso presupuestarias, no nos permiten generar proyecciones a por lo menos a 2 años. A mí me parece que lo que es la generación de programas operativos anuales debe contener una articulación no solamente en el plano administrativo, sino también tiene que tener una relación muy puntual con lo que es el tema de la generación de los presupuestos y la definición de las áreas estratégicas de cada administración para que se implementen. Creo que la Vicerrectoría de Planificación en este sentido ha hecho varias propuestas. Yo hablaba con las chicas del CPPI, una vez me dieron una clase completa de lo que debería ser este proceso específico para articular la planificación de la universidad con las diferentes instancias. No podemos seguir generando condiciones presupuestarias que también afectan la planificación, en las cuales ya, por decir algo, a julio, de acuerdo a los trámites internos, al 16 de julio, si mi memoria no me falla, ya no podemos generar, después de medio año, condiciones para gastar presupuestos que tienen que ver con compras específicas en una oficina particular. Digamos, esto va en contra de lo que es la planificación y la generación de productos concretos y resultados concretos de acuerdo a los POA. Creo que la UNED debe revisarse de manera estructural. La Vicerrectoría de Planificación, me parece a mí, que debería generar condiciones para que revisemos las funciones que tenemos en toda la universidad. La UNED va bien, funciona de acuerdo a lo que tenemos, pero todos sabemos que cuando hablamos de agilización de trámites y de comunicación, debemos generar condiciones para que la parte de la gestión por programas de cómputo sea muchísimo más ágil, pero también nosotros debemos generar condiciones para alfabetizarnos en este sentido y poder tener acceso y poder generar condiciones para mejorar la comunicación. Yo propongo específicamente un día de planificación, lo llamo el día del POA. La idea es que todas las instancias se involucren en el proceso de elaboración del plan anual operativo y que al cabo de 2-3 años de generar esta condición, cada quien pueda decir si la obtención de un resultado o no de ese POA tuvo que ver en qué medida con el aporte que yo hice, o si no se cumplió la meta, también tiene que ver con las condiciones o las formas en que yo pude o no ser partícipe de este proceso. Pero sí, definitivamente la planificación tiene que articularse con estrategias digitales y con el presupuesto para que realmente podamos tener resultados puntuales. Muchas gracias, doña Nora, y nos quedamos precisamente con usted para que haga la siguiente consulta, a quien en la esfera le va a indicar. Doña Nora, su consulta irá dirigida, le vuelve la pregunta, a doña Rosa Vindas, al otro extremo de la mesa. Bueno, quiero hacer una pregunta puntual que, digamos, me gustaría, porque cuando aspiramos a la rectoría también tenemos que, bueno, que poder pronunciarnos respecto de diferentes formas de construcción del conocimiento, más cuando nosotros hablamos de procesos de innovación, procesos de investigación, de mejorar la academia, etcétera. Entonces, es más como una pregunta coloquial, como para conversar. Yo le preguntaría a usted, doña Rosa,
¿Cree usted que la generación de conocimiento responde a un proceso inductivo o deductivo? La generación del conocimiento tiene un poquito de las dos, doña Nora. ¿Por qué? ¿Cómo generamos conocimiento? Primero, ¿qué es un proceso inductivo y qué es un proceso deductivo? Es lo que tenemos que definir. Una cosa es cuando nosotros vemos el efecto, causa y generalizamos, para mí, desde mi perspectiva, eso es un proceso deductivo. ¿Estamos de acuerdo, doña Nora? ¿Estoy bien? Deducción, veo el general, saco una conclusión y deduzco. Inductivo es cuando más bien generalizo al revés. Y cuando nosotros hacemos un proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos de las dos. A veces investigamos y, por ejemplo, yo llego, estudio cómo traer más recursos a la universidad, empiezo a estudiar una serie de procesos y ¡pa! Llego a un solo resultado. ¡Up! La constitución política ha sido mal aplicada y esa investigación me da un proceso donde llegué a una deducción producto de toda la investigación y la aplico. También se da el contrario, cuando yo llego a un proceso inductivo. ¿Por qué? Porque de lo que yo pienso, pienso que la autonomía es en una universidad una decisión que no puede ir sobre las normas nacionales, porque a mí no me gustaría que si el Código de Trabajo dice que a plaza permanente, nombramiento permanente, me apliquen algo diferente, que es lo que se hace en la UNED, eso para mí yo lo hago por inducción. Entonces, en todo el procedimiento, desde mi perspectiva, hay una combinación de los dos, doña Nora. Y lo importante en todo esto es eliminar la subjetividad. Y cuando usted no está de acuerdo con algo, para este proceso, lo importante para mí es incorporar a los diferentes actores y ojalá al que tenga las mayores competencias. Porque quien tiene las mayores competencias ha entrado en su tema específico a investigación inductiva y deductiva. Y es la persona que yo tengo que tener a la par para que me colabore en todo lo que es ese tema y yo no tener que gastar nuevamente el tiempo en hacer esas inducciones y deducciones. Por eso, el respeto a las competencias para mí es fundamental. Si tengo una oficina de recursos humanos que me dice cuál es la idoneidad de una persona, ¿por qué tengo que gastar investigación o decidir por mi parte a quién nombrar o a quién no nombrar? Juntos, hagamos crecer la UNED. Muchas gracias, doña Rosa. Y la siguiente consulta la hará doña Katia Calderón. ¿A quién? Ya se lo decimos. Usted hará la pregunta al que salga en la esfera. Muy bien. Doña Katia le hará una pregunta a don Rodrigo Arias Camacho. Don Rodrigo. ¿Puedo hacerle una combinación? Sí, una combinación. ¿De temas o de preguntas? Una combinación de temas, digamos. En una es pregunta, importante, sí. Porque hay un tema que me gustaría conocer la percepción de don Rodrigo en cuanto al proceso electoral. Una pregunta de opinión, ¿verdad? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué recomendaciones nosotros como candidatos y candidatas podemos hacer para el proceso electoral posterior? Al final, esto está vivido en nuestra piel, ¿verdad? Y entonces, el punto de vista de don Rodrigo y su experiencia pueden colaborar mucho en la institución para mejorar nuestros procesos democráticos y estos procesos que viene realizando el tribunal y estas mejoras con el voto electrónico y estas cosas. Pero bueno, parece que un ojo experimentado como el de don Rodrigo es importante para el tribunal.
y para la institución y, su, y sus fundamentos democráticos. Gracias, doña Katia. Don Rodrigo. Muchas gracias a doña Katia. Una pregunta muy bonita porque el proceso electoral es bonito realmente. Es muy cansado, es muy intenso, pero también es muy satisfactorio cuando uno se acerca a los diferentes sectores de la universidad de manera continua, viaja a todo el país, visita las sedes de la UNED, se reúne con funcionarios en cada uno de los centros universitarios y percibe de primera mano sus aspiraciones, sus expectativas, sus quejas también. Lo mismo con los estudiantes, con las y los estudiantes que coinciden en un lugar y en otro y le presentan sus preocupaciones, pero también sus anhelos dentro de la institución. Entonces el proceso es muy bonito, muy intenso. Creo que le permite a uno también fundamentar más la valoración que hace de la importancia de la UNED en la sociedad costarricense. Ese valor público esencial que significa la UNED en nuestra sociedad, que no es nada mercantil, absolutamente. Eso es una incomprensión del término. Es lo valioso de lo que hace la universidad en la sociedad. El valor público de cada una de nuestras carreras, de cada una de nuestras sedes, de cada uno de nuestros programas, de todas las acciones que hace la universidad. Ese abordaje desde la pertinencia, que es lo que se relaciona directamente con nuestra misión. Entonces, viera que en un proceso de estos, uno resalta y valora más esa misión de la UNED, ese objetivo por el cual se creó esta institución hace más de 40 años, democratizar el acceso a la educación superior, y lo compromete uno más. Sí creo que es muy corto el proceso en este caso, otras veces creía que era muy largo, que duraba hasta 3 meses, creo. Ahí Diego me dirá si era así. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una serie de reformas en el reglamento electoral que están presentadas desde hace tiempo, retomarlas ahora, discutirlas a la luz de los nuevos tiempos, porque ahora tenemos el voto electrónico, antes no, y el reglamento todavía habla de las mesas receptoras, de cuando las personas tenían que trasladarse a todo el país y traían los votos físicos. Entonces necesita una actualización que debe recoger nuestra experiencia. Creo que en la revisión de ese reglamento sería muy valioso, doña Katia, recoger el criterio de cada uno de nosotros. ¿Cómo valoramos este proceso electoral y qué recomendaciones haríamos para que se sustente más sólidamente como un proceso democrático de elección de autoridades? Y ahí creo que podríamos enriquecer aún más las reformas que puedan llevarse adelante. Muchas gracias por esta pregunta. Muchas gracias, don Rodrigo, por la pregunta y evidentemente ahora me parecería que a don... Ok, vamos a ver qué dice papelito. La... Sí. Saca papelito. Formulará a don Randall, pero ¿a quién? ¿A quién? Ya yo no me toca. Randall, ¿a quién le sabe? Eso. ¿Te preguntaste a usted mismo? Bueno, don Randa le preguntará a doña Katia Calderón. Bueno, yo me di la tarea de como nos enviaron la metodología un poco antes, bueno, bastante tiempo. Bueno, primero agradecer a Ondonet porque está muy bien trabajado. Siempre he sido admirador por ser de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades del trabajo de los compañeros de Ondonet. Se hacen unos trabajos increíbles y se va a unos lugares increíbles y se aprende un montón. Agradecer a los compañeros. Antes de que esto termine y no poder hacerlo en público. Entonces, yo me di la tarea de escribir, de pensar, de no dormir, para hacer preguntas. Entonces, no, doña Katia, no. Tenía más o menos ahí unas preguntas para don Rodrigo, para doña Nora, pero se salvaron. Pero tengo para doña Katia, que ¿por qué Randall está acá? Ahí nace la pregunta. Randall está acá porque por un tiempo pasó un proceso, diría yo, fuerte de acoso, discriminación, y yo he aprendido eso. Las personas brillamos
tenemos luz propia, por ahí decía el poeta, y creo que las situaciones difíciles como la que viví el sábado tienen que impulsarme para ser mejor persona y para seguir viviendo. Eso me tiene aquí. Entonces, si yo he llegado aquí solo, ¿a dónde podemos llegar nosotros juntos si yo fuera el rector de ustedes? En este proceso que yo viví, doña Katia pudo haber tomado muchas decisiones, no solo para mi persona en academia, sino para muchos compañeros que están con un cierto o con mucho problema sobre la estabilidad laboral. Gracias a Dios, eso me tiene a mí aquí hoy. Yo quisiera decirle a doña Katia que si ella va a ser rectora, y esta pregunta no la hago porque nació de mí, la hago porque del grupo de compañeros me dijeron, es urgente que usted haga esta pregunta, le toque a Nora, le toque a Katia, le toque a don Rodrigo, le toque a doña Rosa. ¿Por qué? Porque corresponde a mí hablar por los demás, eso es ser rector, trabajar por los demás, luchar por los demás. Y yo hago la pregunta basándome en eso. Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué pudo haber hecho doña Katia diferente para estabilizarnos a nosotros en academia, que somos 32 o 31 académicos que estamos en estabilidad laboral? Evidente. Con cuarto de la tiempo. La respuesta es menos de 3 minutos, don Randa. La respuesta, son menos de 3 minutos. Hice todo lo que pude hacer desde mi puesto y seguiré luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Katia. Y evidentemente ahora don Rodrigo tiene el espacio para preguntarle a don Randall. Bueno. Y cerramos este bloque. Muchas gracias. Randall respondió uno de los puntos de la pregunta que yo tenía. Le iba a consultar sobre las razones que lo llevaron a postularse y las expectativas que tenía para la UNED en este proceso. Nos preocupó mucho el accidente del sábado, por dicha no le pasó nada. Pero entonces modifico mi pregunta, porque me han gustado mucho los razonamientos que él hace como teólogo en las diferentes actividades que hemos venido teniendo a lo largo de estas semanas. Y quería preguntarle, desde esa perspectiva, ¿cómo valora él este proceso electoral, democrático, que se ha llevado adelante? Y también, un poco parecido a lo que doña Katia me preguntó a mí, ¿qué recomendaciones haría para su mejoramiento? ¿Cómo valoro este proceso? Para mí ha sido algo mágico, una super experiencia de demostrarme lo que soy, los valores que tengo, de qué estoy hecho, de qué estoy construido y qué ha hecho la sociedad conmigo. Lo que ustedes conocen es lo que es Randall, no soy ni más ni menos, no van a ver a mí una gran diferencia. Esto que estoy viviendo es una escuela, es una universidad, ha sido un aprendizaje enorme. ¿Qué puedo mejorar? Por ejemplo, mi plan de trabajo, siempre lo dije, y agradezco a Rodrigo por una pregunta tan amable como esta. Mi plan de trabajo no es rígido, mi plan de trabajo lo basé en la vida. Hay que ser flexible, hay que asumir. Hay muchas cosas ricas que me han dicho los estudiantes, los compañeros académicos, los y las compañeros administrativos, y yo creo que eso es lo más importante, es saber que puedo crecer escuchando y que puedo aportar. Entonces, básicamente, eso es lo que he aprendido y lo que tengo que seguir aprendiendo. En el momento que yo deje de aprender, en el momento que yo deje de dar y en el momento que deje de crecer, dejaré de ser yo mismo. Entonces, siempre estaré como para ustedes y para ayudarlos y para crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Randall, y a todos los candidatos y candidatas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar un minuto para un mensaje final, cada uno de los candidatos y candidatas, y vamos a iniciar en el orden del TUNED con doña Nora. Bueno, pues cerrar diciéndoles que los que conocen y las que conocen a Nora González saben que la postulación mía no responde a un deseo personal de vanidad de querer ser la primer rectora de la universidad. En realidad lo mío es un proceso natural de toda la experiencia que yo he tenido a nivel laboral, tanto en la universidad como en otros espacios y en otros planos a nivel nacional y a nivel internacional.
Creo que es muy importante que meditemos muy bien nuestro voto, porque este proceso electoral, como lo dije, en este mismo espacio y en este mismo lugar, cuando inició el proceso electoral, es muy particular para las universidades públicas. Tenemos una gran amenaza, que no es tanto una amenaza económica, porque primero es una amenaza política. Tenemos que pensar muy bien que la persona que nos vaya a representar en el CONARE y en la Asamblea Legislativa pueda tener las condiciones para negociar y para hablar, y sobre todo que sea una persona creíble, que pueda interpelar a la comunidad nacional. Disculpen. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a Onda UNED por el espacio, a todas las personas que nos han visto aquí de manera presencial y nos han escuchado y han tenido la oportunidad de escuchar nuestras propuestas y nuestras acciones propiamente. Además, no puedo dejar de dar un agradecimiento profundo a todas las personas que de muchas maneras, de manera personal, colectiva y de todas formas han abrazado la propuesta, el proyecto universitario que está con un planteamiento claro de ideas, de visión y de acción inmediatas. Así que muchísimas gracias, de verdad. Quiero agradecerles profundamente todo el apoyo que he recibido de diferentes formas. Y finalmente, volver a insistir sobre lo que he dicho en todas las acciones y en todas las oficinas y con todas las personas que hemos conversado: tengamos un voto informado, seamos libres, universitarios libres de decidir, con conocimiento, fundamentados precisamente en esa convicción de la razón que nos asiste. Muchas gracias. Mi propuesta es no intentar convencer al convencido. Ya están convencidos, la mayoría que están en esta sala tienen convencimiento de quién, pero aquí hay mucha gente también que no sabe por quién está pensando, y eso para mí es lo valioso. Yo hago y me presto para ponerle un fin a la política tradicional tal y como la conocemos. Nosotros estamos a punto de darle un cambio a la administración de esta universidad. Inicia, para mí, la edad de oro de esta universidad. Tiene 40 años, es la parte más productiva de un ser humano, tiene que ser la parte más productiva de la academia, tiene que ser más parte productiva de la universidad, y no es cuestionable. Y construyamos hoy juntos la UNED de hoy, la de mañana y la del futuro, para que tengamos raíces, para seguir creciendo por siglos, diría yo, si el mundo nos deja vivir tantos siglos y de verdad tenemos cambios radicales. Yo sí me apunto a ser leal, ético y real con lo que digo y con lo que hago. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias a Onda UNED, a todas las personas que nos han acompañado acá y por medio de la transmisión. Es tiempo de creer firmemente y profundamente en la razón de ser de la UNED. Tenemos que creer en esa misión esencial que tiene la universidad en la sociedad costarricense. Y para eso, coincido con Randall, estamos a las puertas de una edad de oro para la universidad, que debe de abordarse con conocimiento, con experiencia, con resultados que sostengan el desarrollo que podemos aspirar llevar adelante en este próximo quinquenio, con la ilusión de poder colaborar en esa renovación de la institución. Es que propongo mi nombre para ocupar la rectoría, solicitándoles obviamente el respaldo en este proceso electoral y comprometiéndome firmemente, como siempre lo he hecho, con esta universidad que tanto queremos, que amamos y que tenemos que defender en todos los estratos. Gracias. Buenas tardes, gracias a Onda UNED, gracias a ustedes que nos han seguido, gracias compañeros por la altura que ha tenido esta campaña. Estamos demostrando que en la UNED podemos vivir, que en la UNED podemos disfrutar de la política con convencimiento, con conocimientos, y sí, me gustaría cambiar la campaña. ¿Cómo me gustaría cambiar la campaña? Con gente que pueda estar libremente aplaudiendo, gritando, haciendo porras para darle sabor a esta universidad. Me gustaría tener aquí los estudiantes, me gustaría que tuviera todos los personeros de esta oficina en un acto tan importante como llegar
a elegir a la persona que va a defender a la UNED y que tiene que gestionar esta universidad, aquí decidiendo sin temor, aplaudiendo sin temor y haciendo juntos universidad. Hagamos juntos florecer la UNED y denme su favor, ayúdenme a llegar. Bien, muchísimas gracias a la señora Nora González Chacón, a la señora Katia Calderón Herrera, al señor Randall Trejos Alvarado, al señor Rodrigo Arias Camacho y a la señora Rosa Vindas Chávez por acompañarnos esta tarde. 1,877 fueron las personas que hicieron clic en la publicación de Facebook y 544 personas estuvieron en YouTube. Además, 209 personas fueron el promedio que estuvo con nosotros, permanecieron durante toda la transmisión en las plataformas virtuales. Entonces fue una exposición muy grande este debate. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la sala. Les recordamos dejar sus preguntas en la transmisión en Facebook y a las personas candidatas les recordamos responder a las personas que participaron de manera virtual. Las elecciones serán el próximo 20 de febrero, las urnas se abrirán a las 7 de la mañana y la invitación es para que se hagan presentes. Agradecemos al equipo de Onda UNED que hizo posible esta producción, a las 8 de la mañana. Agradecemos al equipo de Onda UNED que hizo posible esta producción, está conformado por Priscila Jiménez, Catalina Montenegro, Danilo Chávez, Sebastián Fournier, José Navarro y Diana Bokenfor, su servidora. Nosotros los aplaudimos a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por hacer universidad. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Buenas tardes. Ya son las 4, voy para la otra reunión. Gracias, gente. Muy bien. Quisiera hablar con todos ustedes.